otro día, haciendo la limpieza normal, me pregunté si había un tag del vinil. Y me encontré con que obviamente sí lo hay. YouTube es un lugar enorme y nunca hay fin. Pero también me encontré que hay toda una comunidad de coleccionistas y expertos en el tema. Y debo declarar que no soy una conocedora ni tengo toda una vida coleccionando, pero sí tengo el gusto de apreciar la historia que mi pequeña colección tiene. Así que decidí hacer este tag con algunas de las preguntas que encontré en YouTube. Pero bueno, X. Primera pregunta: ¿cuántos vinilos tienes? Uno, dos, tres. 73 discos, vinilos, LP, acetatos, también creo que se les dice. ¿Qué tocadiscos usas? No tengo una Audio-Technica o un tocadiscos profesional. Como dije, no soy una experta en el tema o gran conocedora, pero el tocadiscos que tengo es de la marca Atvio y es conocido como tornamesa. Tiene una apariencia vintage, como de los 50s, pero es moderno porque trae Bluetooth, así que funciona como bocina. Además trae ranuras para memoria USB y SD, así como reproductor de discos compactos, cassette y radio AM y FM. Además de que tiene la opción de grabar a una memoria música de la radio de los mismos acetatos, así que está muy increíble y me gusta mucho. ¿A qué edad empezaste con el hobby? No recuerdo mi edad exactamente, pero tengo noción más o menos que empecé ya a coleccionar bien como a los 19, 20, estaba iniciando la universidad, no, 19. Pero antes ya había comprado uno, pero ya cuando decidí hacer mi colección fue cuando ya tenía esa tornamesa, un tocadiscos, porque no le veía el caso tener una colección si no tenía donde tocarlos. ¿Tu disco más antiguo? La mayoría de mis vinilos son muy antiguos y no sabría decir si alguno de ellos son reimpresiones, pero el que aparenta tener más antigüedad, y no dudo por el estado en el que está, es este, With a Song in My Heart by Jane Froman. Este álbum salió en 1952 por Capitol Records y es el soundtrack de la película que salió el mismo año. Pero luego tengo este álbum de Glenn Miller que salió en 1954, pero su más grande éxito salió como en 1940, así que técnicamente es todavía más antiguo que el anterior. Este también es un soundtrack de una película, la película de Glenn Miller, y dice The Glenn Miller Story. Pues sí, es uno de mis favoritos. Tengo este que es de The Swingers, o Los Años del Swing, donde viene una recopilación con canciones todavía anteriores a Glenn Miller. Viene Glenn Miller en esta recopilación. Viene, creo que en el primero, con In the Mood, también como en el anterior. Esta es la versión del MP3 con los muy grandes éxitos de hace unos años. Y pues este es más antiguo que el anterior. Sí, en realidad queremos hablar de antigüedades, yo creo que vale la pena hablar sobre estos. Son unos acetatos que al parecer salían semanalmente en los años 50. Este dice que salió en 1958, que hizo una librería con los más grandes éxitos de la música clásica. Yo tengo de los tomos del 12 al 16, tengo 5. Retros son preciosos, muy bonita presentación. Y vienen las biografías bastante resumidas de los compositores. Aquí, por ejemplo, podemos ver la información de Johann Sebastian Bach. Dice que nació en 1685 en Alemania. Y pues sí, son una joya. Además que vienen en unas condiciones excelentes. Seguramente quien lo compró en ese tiempo, en 1958, casi no los tocó. Si bien están dañados por la parte de afuera, porque seguramente no soy la primera dueña de esto. ¿Cuál fue el primer vinil que obtuviste? Obviamente tenía que ser el álbum más vendido de la historia. Thriller de Michael Jackson. No hay mucho más que decir de este álbum. Michael Jackson ha sido desde siempre mi cantante favorito de toda la vida. Ya sé,
de todo lo que dicen de él y todo lo que pasó, que probablemente sí pasó en su vida, pero solo me quedo con la imagen de él como artista. Y pues sí, este fue mi primer álbum. Me acuerdo que cuando lo compré todavía no tenía tocadiscos, pero pues obviamente no me importó porque este álbum no es nuevo, seguramente es de los 80s. Y vino con una sorpresita, no solamente venía con uno, sino con dos acetatos, y el segundo también es de Michael Jackson, y eso está increíble. Siguiente pregunta. ¿Un disco que hayas comprado en oferta? Muchos de mis vinilos los compré en tiendas retro, pero del que más me acuerdo, que compré en un bazar y me salió muy barato, este, Wham, Make It Big. Lo compré en un bazar cerca de mi universidad, en la colonia Roma de aquí en la Ciudad de México, y me costó 10 pesos. Un bazar en donde no se dedican a los discos, tampoco se dedican a las antigüedades. Es un lugar en donde es más como de calidad. Y ese día compré varios, pero del que me acuerdo que más me emocioné fue de este. Clásica música de los 80s. Thank you, next. Tu posesión más preciada. Algunos que ya mostré en las preguntas pasadas son mis posesiones más preciadas, como Thriller de Michael Jackson, el de Glenn Miller, la de música clásica, muchos de los 80s. Pero para ser más específica en esta pregunta, voy a elegir Ghostbusters. Es el álbum del soundtrack de la película de los cazafantasmas, sacada en 1984. Y pues sí, seguramente este álbum también tiene desde 1984, pues por eso que es de mis posesiones más preciadas. Igual el de E.T., el soundtrack de E.T., pero no le tengo tanto cariño como el de los cazafantasmas, porque la película en general me gusta muchísimo. Inclusive mis primos y yo nos vestimos de los cazafantasmas en una ocasión. Un disco de una artista femenina. Para esta pregunta no creo poder elegir solo una. Voy a limitar un poco y voy a elegir a Olivia Newton-John. Este también es uno de mis primeros LPs. Vienen sus 20 éxitos más grandes. Vienen los básicos Physical, las de Vaselina, You Are the One That I Want y Summer Nights. No tengo el soundtrack de Vaselina, pero si lo tuviera, ese sería mi posesión más preciada, seguramente mi favorito. No lo he encontrado en LP. Y podría comprarlo reimpreso de esta fecha, pero quiero esperarme un poquito para ver si encuentro el original retro. El siguiente disco es este, de Barbra Streisand, en vivo, en concierto. En este igual canta sus éxitos más importantes, pero físicamente, wow, está muy bonito. En todo el largo del álbum, pero pues, ¿qué más puedo decir? Barbra Streisand es Barbra Streisand. Un disco de tu banda favorita. De mis bandas favoritas es... Esta parte, por una razón que desconozco, no se grabó, pero estaba diciendo que de mis bandas favoritas son los Beatles, Queen, Imagine Dragons, Maroon 5 y Paramore. Pero no los tengo en LPs porque he intentado coleccionar hasta ahora puros retro. No sé si en algún momento quiero empezar mi colección con vinilos más contemporáneos. Lo voy a pensar. Sí me dan ganas, pero por ahorita no. Crecería demasiado mi colección y... Pero de los que puedo mencionar en este momento podría ser... de Jackson 5. ¿Es trampa? Creo que no. Tiene Michael Jackson, así que también está muy increíble. Me encanta. El diseño, el arte con el que antes se esmeraban para hacer los álbumes. Una compra impulsiva. De esas hay muchas, si no es que todo. Pero tenemos que mencionar una. Esta compra impulsiva yo creo que valió muchísimo la pena. Este lo encontré igualmente en un bazar y decidí llevármelo no solamente porque me gusta la música de piano, también porque viene con dedicatoria. Y en ese momento dije, qué padre que viene con dedicatoria. Me fascina la idea de que la gente antes se tomaba la molestia de regalar a sus amistades este tipo de cosas. Ahora alguien nada más puede mandar su lista de Spotify y decir, ay, mira, la música que me gusta, escúchala, soy el padre. Pero antes se compraba un álbum, te regalaba. Así que por eso decidí llevármelo. Pero ya cuando llegué a mi casa, vaya cuál fue mi sorpresa cuando leí y ya le puse atención a la dedicatoria de lo que decía. Sergio, la amistad sincera la considero el tesoro más noble. Conserva este recuerdo en prenda. Alejandro. Alex, Alejandro. Tal vez tengo un álbum que firmó el propio autor para un amigo. Qué increíble. Un vinil que te hayan regalado.
Me han regalado varios acetatos porque saben que los colecciono, pero sin duda uno al que le tengo muchísimo cariño y el hecho de que me lo hayan regalado es este de ABBA, especial aniversario de los 10 años. Es muy especial porque me lo regaló mi mamá y a mi mamá se lo regaló mi papá. Era cuando eran novios y mi papá le gustaba este tipo de música y a mi mamá como que apenas si le gustaba más porque él le dedicaba las canciones. Mi papá era mucho de escuchar a los Bee Gees, los Beatles. Es de 1981 y mi mamá estaba muy chiquita, tenía 15. Un disco que hayas tocado muchas veces. Mucho Glenn Miller, mucho Mozart, pero sin duda el disco que he tocado muchas veces hasta acabármelo, bueno, no me lo he acabado, pero porque lo cuido, es 20 años Luis Miguel. Es más, no está el vinil aquí porque de hecho lo tengo en el tocadisco. Pero la neta, Luis Miguel, 20 años, ganó mi corazón. Y no me avergüenza. Del año de 1990 es un disco que sacó Luis Miguel para celebrar sus 20 primaveras. Según Spotify, el año pasado, el cantante al que más escuché fue Luis Miguel con 68 horas en un año. A lo mejor no fue tanto, pero porque escuchaba esto. Si hubiera contado esto más mis horas de Spotify, a lo mejor hubiera sido más. Y sí, fab. ¿Alguna rareza? No sé si cuente, porque no es solo música en sí. Continuamos ahora con el ejercicio número 1. Pero definitivamente es muy raro. Pero qué bonito es. Sin lugar a dudas, es de lo más curioso que tengo. Es un programa aeróbico, Aerobics Dance, para tu salud y bienestar. Se trata de que tú estás escuchando al instructor, pero también de fondo viene música de la que estaba de moda en ese tiempo. Viene como la canción como Super Freak o Eye of the Tiger. Y pues, wow, qué padre. Además, obvio, me encanta la ilustración. Me recuerdo mucho las ilustraciones de Barbie, que venían cuentos y también venían cassette. Esos creo que no eran de mi época, pero llegaron a mí y también los escuchaba y veía las historias de Barbie. Y yo creo que por eso me lo quedé. Es bien divertido pensar si lo usó alguien. Alguien sí hizo ejercicio con ese instructor. Wow. Un disco para un día lluvioso. Yo creo que podría elegir Barry White. Este también lo encontré en un bazar y también lo compré, no solamente porque vienen los dos grandes éxitos de Barry White, también porque viene una dedicatoria, pero muy curioso, en francés. Dice, ma jibon. Yo solamente entiendo que dice te amo, porque dice j'aime. Y sé que viene de la parte de Patty. El 21 de febrero del 82, parece que dice. La voz de Barry White es del tipo padre, chido. Es del con el que te puedes quedar escuchando un delicioso día lluvioso con una tacita de café. O también tengo este que es de jazz de Fandango. Por el simple hecho de que es jazz. Siguiente pregunta. Un disco que te haga feliz. Esta respuesta me la sé enseguida. Es Lips Inc. En sí, la portada del álbum como que da felicidad por colores neón y también locochón. Pero también viene la canción de Ciudad Funky, Funky Town. La canción en sí me pone muy feliz, yo creo que es por eso, pues no tengo nada más que decir. Ah, y también tengo de Patrick Hernández. Yo no sabía que se llamaba el cantante de esta canción hasta que tuve este álbum. Born to be Alive. Es la de Born to be Alive. Un vinil que te ponga nostálgico. Es este vinil, está en muy buen estado. Tiene dos LPs. La portada es la Ciudad de México con una decoración navideña muy ochentera. Este disco era de mi papá. Él no tenía muchos acetatos. Y vienen canciones del 88 y del 89. Eran clásicas de la cultura mexicana. En el disco 2 viene How Deep Is Your Love de los Bee Gees. Mi papá creo que lo guardó mucho tiempo por eso, porque vinieron los Bee Gees. Última pregunta. ¿Tu última compra? Mi última compra fue este disco de Barry White. No está en muy buen estado porque también fue en un bazar en la Roma. No es un lugar en el que se dediquen a vender vinilos. Pero pues no sé, también lo vi en muy buen precio. Porque además no hay pierde, es Barry White. Y ya, estas fueron todas las preguntas. Me gustó mucho hacer este video. Es increíble la historia en general. Y por mí sería todo el día de hoy.
quiero aprovechar para decirte, pedirte que te suscribas si es que te gustó. Subo video cada domingo. ¡Nos vemos! ¡Bye!